Se han unido desde dentro del club para romper esa barrera que existe. Hasta ahora, esa misma barrera es la que les impide superar esta categoría. Santón. Pérez. Santos. Hermosa asistencia y peligro. Y la jugada que no se concreta. No pasa nada, sacan desde el fondo. Era buena esa pelota, pero terminó quedando en el rival. Pérez. Y ahora que quiere meterse por la banda. Desde ahí. Y el balón que se va muy cerca del palo. Santos. Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión. Ahí está para cruzarla. Enorme anticipo en donde enchufado los del fondo. Muy buen toque. Pérez. Gran atajada, pero sigue con vida. Una pena, se acaba de escapar el primero. Si la primera la manda a guardar, yo creo que sería lo mejor. Pero aparecerán otras oportunidades. Redmond. Ahí va, ahí busca mover la pelota. ¡Ahí le pega! ¡Gigantesco lo de este portero! Esa pelota que va por la banda. Santos. ¡Gran centro! Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Se ve el balón por el fondo del campo. Córner. Llueve el córner al centro del área. El arquero quiere descoser la pelota. Maravilloso lo que ha hecho este guardameta. Tsunami de oportunidades en el área. Despija la pelota y se jugará desde el córner. Se viene el tiro de esquina al área. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Ese buen centro. ¿Y esa pelota para quién va? ¿Me explican, por favor? Lateral como resultado de ese cabezazo. ¡Uy, cuánto nervio! Se viene un lateral. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Santón. Va a mandar el pase cruzado, seguramente. Santos. Corta bien esa pelota. Pérez. Santos. Pérez. Era el balón perfecto, pero se pasó de ganas. Santos. Pérez. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Pérez. Ahí está, alejando el peligro. Santos. El asistente decide levantar la bandera. Una jugada muy cerrada, pero intrascendente. No sé por qué la protesta. De cualquier manera, si no hubiese levantado la bandera, yo creo que las posibilidades de acercarse al arquero eran totalmente inequívocas. Redmond.
Otra pérdida de balón. Santos. Pérez. Pérez. La pelota no tiene dueño. Mertens. El referí que dará tiro libre. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Así no, así los regalitos los van a recibir siempre. Siga, siga, dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. No hay duda sobre esto, hay tiro libre. Pelota al área. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Va a tirar la pelota para afuera. A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. Esa pelota se va por el costado, hay lateral. Romero. Rooney. Tuvo pelota en la entrada. Muy buena tarea del arquero rechazando el balón. Ahí van buscando el costado. Oh, este muchacho ni de mozo lo contratarían. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Sacó el balón y la pelota le queda al contrario. Ahí está, el árbitro nos dice que se termina el primer tiempo. Esto está